Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Alfonso Dueñas González, soy investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y del Instituto Nacional de Cancerología. Quiero platicarles acerca de una investigación que estamos realizando para el cáncer, cuya idea final es aplicarse a los pacientes. Esto consiste en que los tumores malignos tienen unas características que los hacen diferentes al resto del cuerpo. Y estas características es sus alimentos. Entonces, los tumores consumen mucha glucosa, muchas proteínas, y de estas proteínas, en especial un aminoácido que se llama glutamina, y además necesitan de muchos ácidos grasos para obtener energía y para formar otras moléculas como el DNA, por ejemplo, que necesitan para seguir creciendo. Pero aparte, estos tumores, que se llama anabolismo porque significa síntesis a partir de los alimentos, el tumor libera sustancias que hacen que los tejidos normales del cuerpo, como la grasa, el tejido adiposo, el músculo, el hígado, libere estas sustancias para que el tumor las utilice. Y por eso es común que en los cánceres veamos que los pacientes pierden peso. Se llama caquexia del cáncer. Es decir, el tumor se come todo lo que le llega de fuera para crecer y aparte le quita el alimento al huésped para seguir creciendo. Entonces el tumor crece y el cuerpo pierde peso, se debilita. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de desarrollar es un combo o un grupo de medicinas que por una parte inhiban la síntesis en el tumor e impidan simultáneamente la degradación del cuerpo o del huésped. En eso consiste esta investigación.